papá. Mi hermanito, buen provecho. ¿Qué tal, papá? ¿Qué tal, papá? ¿Cómo estás, señor? Les doy bienvenido a la comunidad de la Nueva Florida y también de paso agradecemos vuestra visita a la comunidad de Nueva Florida. Bienvenidos que sean los, el alcalde con todos los componentes del municipio de Cerrato. Aplausos, por favor, señores. Muy buenas tardes. Señor alcalde, gracias por la visita que usted ha venido por el proyecto Roya, que o sea, tanto esperábamos, que usted o sea, siempre cumpliste con la palabra que o sea, una fecha ofreciste. Igual manera a los señores regidores, hace poco me comuniqué con el señor regidor y me dijo, posiblemente vamos a estar en ahí. Pero yo no quería acompañarlos, pero ahora sí, o sea la verdad. Tenemos muchos casos, señor alcalde, entonces bienvenido, señor alcalde, con todos sus componentes. La municipalidad de la ciudad de Charate no ha podido dejar de lado. Siempre nosotros motivados, viendo todo este tipo de problemas, que este proyecto ha continuado. Creo que ha habido de repente ciertos percances, algunos altibajos en este proyecto, pero sí se está cumpliendo, hermanos. Yo creo que hoy día se van a hacer las entregas de este mochilas fumigadoras y de repente otros insumos más. Utilícenlo, llévenlo, compañero, cuídenlo. Sabemos y vemos en anteriores proyectos de ProCompite, se han dado mochilas, se han dado motosierras, muchas cosas, herramientas, abonos, pero ¿dónde estaban esos compañeros? Muchos de nosotros no le hemos dado uso a esto. Lo hemos dejado por ahí, otros se han llevado, otros lo hemos vendido, ha habido crianza de pollos, crianza de porcinos y no ha habido resultado. Tenemos muchas necesidades, pero tenemos también un presupuesto muy cortísimo a estas alturas. Anteriormente se recibía casi 1.000 millones, en la actualidad no estamos llegando ni a los 70 millones. Pero se hacen los esfuerzos. Estamos en eso, compañeros, por eso que hoy día estamos acompañando a este proyecto Roya, el cual encabeza el ingeniero Tupa, porque creemos, tenemos la gran esperanza de que este material de fumigación les va a servir en vuestra actividad agrícola. No solamente va a ser para fumigar Roya, ¿no es cierto? Es para todas las actividades que tenemos en el campo. Por eso nosotros prácticamente en el Consejo Municipal hemos quedado de que la mayor inversión tiene que ser en el sector agrícola. Entendiendo que en Echarate más del 80% de nuestras actividades es la agricultura, ¿no es cierto? Un 20% dedicamos al negocio, al comercio, a otras actividades. Entonces, con ese criterio, la mayor inversión tiene que ser en el campo. ¿Eso qué significa? No solamente en proyectos productivos, sino en vías de comunicación, carreteras, nos permite llegar a nuestras chacras para que de esa forma podamos traer nuestros productos y llevarlos al mercado. Me parece muy bien que de repente nuestro alcalde, de manera personal, esté aquí y nos pueda, de repente, explicar mejor y nos pueda hacer entender, de repente, los motivos de repente de algunos incumplimientos. Entonces, pues nuevamente es honroso, ¿no?, tener nuestra autoridad acá en Florida. Seguidamente el tema de la Roya Amarilla. Yo, en verdad, para mí Nueva Florida es un ejemplo a seguir, agricultores muy competitivos, muy competentes. Acá hay grandes plataneros, grandes citricultores, cafeteros dedicados a esa labor que de repente Diosito nos ha dado ese honor de decir agricultura. Siempre digo que ser agricultor no es sinónimo de pobreza, ni mucho menos. La agricultura es el último recurso. Cuando ya uno no puede hacer nada, se puede dedicar. La agricultura es una afición
de personas muy dedicadas, de personas que sí todos los días quieren informarse y poder poner en práctica todo lo que de repente nuestros profesionales de alguna forma nos asesoran. En el camino nosotros salimos con objetivos claros. Dos inauguraciones que vamos, o dos entregas que vamos a tener, y necesitamos de repente de esta manera conversar con los comuneros. Pero en el camino ya hay un grupito que nos espera. Ya, y ese grupito no solamente se saluda, hay un documentito que está esperando y en ahí también, de una necesidad. Seguimos avanzando, hay otro grupito que está esperando y la hora sigue avanzando. Seguimos perdiendo y así, papá lindos, a veces nosotros no llegamos a la hora. Es motivo, de repente, hermanos, y sepan entendernos, no es que incumplamos. Donde yo digo voy a ir a tal lugar, siempre llegamos. Y sé que tiene dificultades todos los proyectos. Nuestro regidor Isaías creo que ha sido claro en decir, acá está de repente el titular para poder decir cuál es la importancia de repente de estas mochilitas, que no solamente es para este proyecto café o roya, sino también para muchos otros tipos de cultivos, ¿no es cierto? Yo creo que conocemos, tiene las importancias, pero sí también es importante, hermanos, darle el uso. A veces yo recuerdo todavía, desde hace muchos años atrás, ha habido muchos proyectos buenos acá. Hablo de aquellos entonces cuando casi 1,000,000,000 pasaba por Echarati. Hermanos, en la punta carretera, ahí está amontonado cacao, embolsados, ahí está rumado de diferentes beneficiarios, rumita acá, uno, otro allá, hermanos, de abonos, fertilizantes. ¿Alguien ha usado? Nadie ha usado. Ha habido proyectos, aves de corral, lo hemos hecho engordar un poquito hasta que dure, ¿no es cierto?, los alimentos que nos han dado. Después, cumpleaños ha llegado, lo hemos despedido a los animales. ¿Hemos avanzado en algo? ¿Ha habido resultados? No ha habido resultados. Pero algunos que sí, de repente han podido dar un seguimiento, han podido ser perseverantes, escuchar al profesional, a la fecha, hermanos, son autosostenibles. Tanto como criadores de truchas, de pacos, de cerdos y de muchos otros o muchas otras especies. A eso queremos llegar. Ahora un poquitito ya difícil, ya se ha puesto. Compró Compite también, ya las contrapartidas. Pero parece que eso está educándonos. Para bien están las contrapartidas. Sale del bolsillito el dinero para poner, para aportar. Y eso nos duele, ¿no es cierto? Y tenemos que hacer bien, con compromiso. Entonces, yo creo que estamos avanzando algo bien por ahí. Se le hace la entrega de unos componentes de este proyecto Roya para que dé uso en los trabajos y asimismo también propiamente para el beneficio y desarrollo de su agricultura. Se le entrega a mi hermano lindo. Gracias. También me agradezco bastante por haber apoyado acá, señor alcalde de Distrito Charatenos. Muy gracias, mi hermano. Aplauso, por favor, señores. De repente, ese es el proyecto que se ha asignado, que ustedes han pedido, de tantas esas enfermedades que ha pasado, creo que es importante esta mochila fumigadora, ¿no? Creo que también hay otros implementos o otros materiales que se les va a entregarles en este proyecto. Hace poco escuchábamos, no quisiéramos que pare el proyecto. Hermanos lindos, no solamente depende del proyecto, no solamente depende del ingeniero. Como hace poco yo les decía, esto el ingeniero no se lo va a llevar, porque todo este es plantaciones va a quedar para nosotros, mamá, para tu beneficio, para mejorar la calidad de tu café. Ya, gracias, señor ingeniero. Ahora recibimos esta mochila de parte del municipio. Gracias. Bueno, como decía el regidor Edgar, este es un proyecto que va a permitir mejorar vuestra actividad en el campo. Todos sabemos que la roya ha afectado más del 80% del cultivo de café. Y esto es una herramienta que va a permitir controlar la dispersión de este honguito. Bueno, compañeros, en realidad esto se va a usar para muchas actividades. Yo sé que te va a servir mucho este pequeño incentivo, compañero, y a seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Aplauso, por favor, señores. Esta mochilita va a servir en la chacra. Yo sé que nuestros profesionales de la municipalidad ya les han instruido cómo podemos utilizar, qué debemos hacer, mamá. Ya, adelante, seguir trabajando, éxitos en nuestro trabajo de la agricultura. Ya, mamá. Gracias. Listo, gracias, aplausos. Esta gestión está apostando en la agricultura. Es un pequeño botón, como les dije de antes,
es algo que les va a apoyar en casa, en todos los quehaceres, en la agricultura, por favor. Recibe esto de parte de la municipalidad. Gracias. Usted. Por su esfuerzo y también felicitarlos a todas las señoras, ¿no? Este es uno de los sectores donde las señoras están más unidas. Felicitar a la asociación Banaflor y también acá a usted por estar participando justamente en este proyecto tan importante, ¿no? Sé que le va a dar buena utilidad a este equipo, así que adelante y a combatir la roya, ¿no? Felicitaciones. Listo, aplauso, gracias. Bueno, satisfactoriamente, sí, acá tengo un compromiso de salón comunal, agregados, ampliación, mantenimiento de vías de comunicación, ramales cortos, tengo de 2 kilómetros, 1 kilómetro, para cual igual voy a asignar un presupuesto, una máquina para poder asignar estos sectores donde es muy importante la vía de comunicación para poder desarrollar agricultura saludablemente. Entonces yo creo que dentro de ello ya tengo compromiso, asimismo con una capillita también, y así muchas otras necesidades pequeñas, pero de mucha importancia, ¿no? Y entonces yo creo que la autoridad está para eso, para poder escucharlos, y qué mejor de repente en esta comunidad que nos hemos trasladado y hemos escuchado a cada uno su participación, y estoy trasladando todo esto para el día viernes. Ya tengo salidas favorables, asimismo también con Banaflor, ¿no? Que es un proyecto bajo convenio que se viene ejecutando. Entonces estamos dando todas las salidas favorables. ¿Existe el compromiso de la población para trabajar junto con la autoridad? Definitivamente, yo creo que para mí es una gran alegría, satisfacción de que nuestros hermanos, ¿no? Como indicaban en la recta final, creemos en su palabra, dicen, ¿no? Entonces eso no podemos fallar. Yo creo que de repente puede haber algunas, algunos contratiempos, pero fallar no. Entonces eso es propiamente donde nosotros tratamos con mayor preocupación y tenemos que cumplir a un 100% los compromisos que tenemos.